Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de transgénicos. Cuando nos hablan de transgénicos en la tele o en la radio o mismo en YouTube, pensamos normalmente en esto o quizás esto. Cuando en realidad nuestra cabeza debería estar pensando en esto o quizá tal vez en esto. Perdón, dejen que los ponga a escala. Ahora sí. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. No estoy haciendo este video para defender ningún tipo de interés económico, ni estoy acá para hablar de legislación a la, acerca del uso de los transgénicos, ni nada por el estilo. Este video tiene un único propósito, que ustedes entiendan qué demonios es un transgénico y que cada vez que suene esa palabra en su cabeza, tengan la definición en mente para tomar sus propias decisiones sobre lo que les están diciendo. Ahora sí, un transgénico es un organismo que gana información genética de la adición de DNA foráneo. En criollo sería, tengo un organismo A que tiene su DNA y tiene algo de información, un gen X por ponerle. Y tengo mi organismo B que es de interés por alguna razón. Y lo que hago es tomar este gen X y trasladarlo al organismo B, de modo que ahora genero un organismo B transgénico que además de tener todos los genes que antes tenía mi organismo B, pongámoslos así, ahora tiene además en algún otro lado al gen X. Y este gen X puede conferirle a este organismo B al cual voy a llamar transgénico, las propiedades que quizás estaban en mi organismo A. Como definición entonces repito, un transgénico es un organismo que gana información genética de la adición de DNA foráneo. Así como sucede con varias cosas que nos rodean, como por ejemplo la internet, los transgénicos también tienen varias generaciones. Están los, los transgénicos de primera generación, que son los que normalmente conocemos porque son los que obtienen algún tipo de resistencia tanto a algún herbicida como a algún plaguicida o directamente al insecto que los eh, infecta o que los parasita y también están aquellos que de algún modo aumentan la productividad, ya sea por el tamaño, ya sea por la resistencia a la sequía o algún otro. Como decía, también están los de segunda generación. Los de segunda generación tienen un enfoque más nutricional, una lo que nos importa es la calidad nutricional. Es decir, el tipo de vitaminas que tiene el alimento, o de proteínas, o de ácidos grasos que tiene el alimento que estamos ingiriendo. También tienen que ver con la maduración del fruto o los periodos de floración. Es decir, si podemos modificar los periodos de floración, podemos tener distinta estacionalidad de la floración. Y también están aquellos que producen anticuerpos que luego podrán eventualmente ser utilizados en vacunas y producidos en una cantidad interesante, sabiendo que para producir una vacuna se necesita mucho esfuerzo, cuando al poder utilizar un organismo transgénico y dependiendo de la vacuna, se puede eh, abaratar mucho el costo. Existe también una tercera generación de transgénicos que eh, tiene un poco más de... Conciencia ecológica, si se lo quiere, son plantas que tienen la capacidad de eh, absorber del medio en donde están metales pesados y se usan para biorremediación. La idea es eh, utilizar a, a estas plantas para que acumulen, como ya lo hacen de manera natural o debido al transgen que se les eh, puso, una gran cantidad de metales pesados en su interior para de, de esa forma sacarlos del suelo bueno espero que les haya gustado y servido y que ahora tengan las herramientas para pensar por sí mismos suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos hasta la próxima